Hola amigos y amigas del Club Rock and Rolla. Esta semana publiqué una historia en Instagram pidiendo que me hicieran preguntas para responderlas. Y aquí estamos para responder preguntas después de la intro. Vamos para allá. ¿Qué tal amigos y amigas del Club Rock and Rolla? Aquí estamos para responder las preguntas que me hicieron en el Instagram. Bueno, la idea es responder todas las preguntas que me hicieron, o algunas de las preguntas que me hicieron en el Instagram. Pero tengo que parar en algún lado para sacar el celular y verlas. Pero por aquí encontraremos un lugarcito. Hace un calorcito en los hornos, ya se está terminando el verano, pero hace un calorcito hoy, está rico para andar con chaquetita de cuero. Todo está transpirando como un chancho. Los chanchos transpiran. Pues siempre dicen, transpirando como chancho. Así que los chanchos deben transpirar. Digo yo. Este sector se llama Las Quemas. Vamos a ir un poquito más adelante por aquí por Las Quemas. Vamos a salir un poquito de la ciudad a ver un poquito de campo. Qué camino más bonito. Este es un caminito cortito que llega hasta la ruta 5. Es cortito, uno lo hace para darse una vueltecita y salir un poquito de la ciudad. No tiene muchas curvitas y está bastante bien asfaltadito. Ahí había una sombrita, un poco más adelante. A ver, por aquí. Por aquí está lindo. Ahí está un poquito aquí. Aquí hay un lindo lugar. Vamos a ver. Pregunta número 1. Entonces, primera pregunta de Smilwaki. Smilwaki pregunta: ¿qué pasó con Carlitos? ¿Es como el catador o Comparini del canal? Comparini del canal. Bueno, Carlitos. Este verano andaba medio ocupado, Carlitos. No ha tenido mucho tiempo de salir a rodar por temas laborales. Pero ya nos saldremos a dar una vuelta. Yo creo que ahora en marzo Carlitos va a estar un poco más desocupado y vamos a poder salir a pasear. Así que tranquilo, es Milwaukee, que Carlitos Comparini viene pronto, vuelve al canal. Siguiente pregunta. Tenemos aquí al amigo Negro. Así, tal cual, Negro. Pregunta: ¿de dónde nació tu gusto por las motos? A ver, mi estimado Negro, más que responderte, te preguntaría yo a ti: ¿a quién no le gustan las motos? Yo creo que a todo el mundo le gustan las motos. La decisión importante es querer subirse a una moto y vivir la experiencia de una moto. Yo siempre he tenido gusto y pasión por las motos. No siempre he tenido moto, o he tenido moto y dejado de tener, y como que ahora es un poquito más fuerte este tema de las motos, pero siempre me ha gustado. Ahora siempre me ha gustado las motos de estilo más clásico, más café racer como la anterior que tenía, más cruiser como esta, bobber, motos más vintage. Es mi gusto personal, pero encuentro que todas las motos son lindas, todas las motos tienen algo bonito que aportar. Siguiente pregunta
de nuestro amigo Luis Muñoz 1911. Luis pregunta: Master, si le propusieran un viaje sin sus conocidos fuera de Osorno, ¿iría? Hoy está medio creepy la pregunta, mi querido Luis. Es como si te invitaran, así como: ¿usted iría al bosque a medianoche acompañado de un extraño con un hacha? Chan, 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 chan. No, pero en serio, sí, claro, va, invítame. Si tiene algún lugar entretenido, una ruta bonita, vamos, recuerda que yo estoy en Osorno. Entonces, cualquier ruta mucho más lejos de Osorno, es planificarla con tiempo. Pero sí, dele. Mande la invitación y vemos. Siguiente pregunta. Oye, aquí estoy bajo la sombrita, pero igual hace calor. Ahí dice: limpia fosas. Si quiere que le limpie sus fosas, llame a esos teléfonos. Nuestros amigos de Royal Enfield Chile 676 preguntan: opinión sobre nuestra querida marca Royal Enfield. Opinión, mis queridos Royal Enfield Chile, buena, por algo yo tengo una Royal Enfield, una Meteor. Siempre me ha gustado, encuentro que son motos que mantienen el estilo clásico, añadiendo toque moderno, motos con inyección, con frenos de disco, con ABS, y manteniendo esta línea clásica. Todas las Royals son bonitas, la verdad que me gustan todas. Yo debería parar el motor. Listo. Yo encuentro que todas las Royals son bonitas. Me gusta mucho la Interceptor, me gusta mucho la Classic, y estoy a la espera de que llegue la nueva anunciada. La Himalayan es linda, no es mi segmento, no sé si tendría una Himalayan, pero cualquiera de las otras me gustan bastante. Así que saludos a los amigos de Royal Enfield Chile. Siguiente pregunta, que tiene que ver con las Royal Enfield también. Nuestro amigo Mowgli pregunta: ¿te comprarás la Super Meteor 650 cuando tengas la oportunidad? Si tuviera la plata, claro, no sé a qué precio va a llegar a Chile. Yo creo que esa moto va a estar llegando a fin de este año, me imagino. Es la hermana mayor de esta, la Super Meteor 650 centímetros cúbicos. Creo que comparte motor con la Interceptor y la Continental. Sería bien interesante poder probar esa moto. No me molestaría nada, y teniendo los medios, claro, ¿por qué no? Si me gusta y tengo la plata, cosa que difícil es la plata, pero sí, me encantaría la Super Meteor, amigo Mowgli. Vamos con el siguiente. Mi amigo personal, Chapi Calacas, me pregunta: ventajas y desventajas de un bobber, o de una moto bobber, me imagino, ¿no? No sé para dónde va mi querido Chapi con la pregunta, pero las bobbers son lindas, sobre todo las que tienen alta cilindrada, o de 800 para arriba, 800, 900, 1200. Es una moto que a mí me gusta bastante. Ahora, si estás pensando en una bobber, ten en consideración que son motos para una persona, son monoplazas. Si estás pensando llevar pasajeros, no te vayas por una bobber, obviamente. Pero es una moto linda, yo no le veo desventajas realmente. A lo mejor solo eso, que la limitación de no poder llevar pasajero en una bobber, porque ese es el concepto. Pero si te gusta, Chapi, dale, ándate por una bobber, y ojalá de una grande cilindrada, con todo sino pa' qué, dicen. Ya, nos vamos de aquí. Incluso la sombra me dio calor. Vamos. Listo, habiendo respondido sus preguntas, queridos amigos, nos vamos de vuelta porque el sol me está quemando fuertonzón. Espero haber respondido sus preguntas.
Después, más adelante, vamos a hacer otras. Y para la gente que me ha preguntado o que me ha pedido reseñas de algunas motos en particular, es difícil, amigos, porque no siempre tengo acceso a cualquier moto. O sea, yo no creo que no es tan fácil como llegar a un concesionario a decir presta la moto para salir a probarla. Pero mientras pueda, tengo vistas de conocer a algunas motos que me han pedido. Mientras pueda, voy a tratar de hacerlo. Para poder hacerles una reseña como corresponde de las motos que están pidiendo. Así que eso, mis amigos, y nada más que ver y hablar esta semana. Estaríamos dejando hasta aquí este capítulo del Club Rock and Roll. Recordándoles que le den like, se suscriban y toquen la campanita, o sea, pinchen la campanita, activen la campanita, para que les lleguen las notificaciones y les avise cuando hay nuevo capítulo del Club Rock and Roll. Un fuerte abrazo desde acá de la ciudad de Osorno. Y antes que se me olvide, todos los que sean de Osorno o de ciudades cercanas, porfa, háblenme al Instagram a ver si organizamos una rodada antes que se termine el verano, entre todos, saliendo desde Osorno, y ahí vemos para dónde vamos. Así que eso, nos vemos en el próximo capítulo del Club Rock and Roll. Chao, amigos.